Eso se ve que viste de lo que duraron ahí en esa banda y de todo el tiempo que la trayectoria que tiene Lalo García en la música, ya muchísimos años cantándolo. Y qué, qué satisfacción le ha dado la música de estar tanto tiempo así que de frente de un micrófono, de frente de un escenario, de frente de tantísima gente como les ha tocado en donde han tocado este. El cariño del público que ya lo, como le digo, ya lo conoce mucha gente y qué es la satisfacción que le queda de estar en esto de la música? No, pues más que nada, pues es un orgullo, tanto para mí como para mi familia, pues Omar desde que estaba chiquillo ahí conmigo, ahí se me dormía en un lado y yo estaba en Cosmos en aquellos años. Y pues la verdad para mí ha sido un gran honor estar este, pues participando en la música, ya que es nuestro trabajo que hemos estado desempeñando y ahora decidimos por hacer algo más propio, algo de nosotros. Entonces tenemos este tema y tenemos también algunos corridos que yo compuse ahí para pues, gente de la Ermita de Guadalupe que ya está completando el disco, nada más estamos esperando un tema que va a grabar el compa Efraín, también de su auditoría de él, y para completar el disco, compa Luis, ya que este lo vamos a hacer casi más bien en... como le dijera, no es exactamente lo que nosotros estamos queriendo hacer, es lo que la gente nos está apoyando a hacer, nos está inclinando a hacer. Entonces, si quieren canciones corridos, les vamos a componer corridos, quieren románticas, les vamos a... Tenemos capacidad, gracias a Dios, para cualquier este tipo de música. Eso sí, fíjense que ahorita lo que dice Lalo es muy importante porque nosotros, los que nos, estamos dentro de este medio, lo que es la música, lo que es el, la actuación, lo que es algo... de estar enfrente hacia el público, nos debemos al público, o sea, la gente manda, la gente es la que dice quiero corridos, quiero románticas, quiero esto, o sea, la gente manda, si no, uno no puede hacer lo que uno quiera a veces, porque si tenemos a veces la idea, o tienen, no sé, por ejemplo, la idea del grupo de desafíos, está muy padre, muy buena, como les digo, la gente que no ha mirado el video, para que lo busquen ahí en su página oficial de Facebook y en el YouTube también, para que lo chequen, está muy, las tomas me gustaron muchísimo, está muy bonita la canción también, como les digo, no la habíamos escuchado, y pues la verdad, que mucha suerte al grupo de desafío, que le echen muchas ganas y que así como el año que llevan, que al rato sean 10 años, 15 años, al rato ya triunfando fuera de aquí, por los Estados Unidos, por la República Mexicana, y yo sé que lo van a lograr porque van, van por muy buen camino. Ahora, ahorita que esa es la canción de este muchacho Efraín, pásale el micrófono acá para ahí también, porque también tenemos acá otro compositor, aunque no me la crean, miren nomás este muchacho también. Le gusta la, la composición y ha hecho algunas canciones, también ya le han grabado algunas canciones en algunas bandas. Efraín, cuéntanos tu experiencia sobre Grupo Desafío. Bueno, pues la verdad es una muy bonita experiencia recibir la invitación de mis compañeros, colegas de casi toda la vida, de formar parte de esta agrupación que de verdad es un sueño que compartimos todos y que aparte me está dando la oportunidad de grabar un tema de mi inspiración, pues qué más a gusto estar así, que todos podamos poner un granito de arena para hacer esto crecer, como dices tú, llegar a más partes, salir de aquí, llegar a más partes de Estados Unidos, no sé, siempre hay que pensar mucho más allá. Quiero mandar un saludo muy especial a mi amiga Carrillo, que está aquí mandando, mandando un me gusta. Saludos, Blanquita, bendiciones para ti. Ahí están, ya están llegando los saludos, dice David Carlos Román, saludos a todos mis compañeros músicos, a mi sección, Lalo, a mi compa Omar, a Lefra, al Chore, a mi compadre, ¿qué? Fabio, ánimo, muchachos, muchas bendiciones, mucho éxito. Ahí están, saludos. Bueno, saludos ahí para David Carlos, que los está también. Saludos viendo. Para toda la racita que está aquí viéndonos. Gracias por su apoyo, de verdad, y pues les pedimos que nos sigan apoyando por ahí en las redes sociales. Fíjense que esta entrevista, más que nada, es como les digo, es para conocer a las personas, a los integrantes, ¿verdad? Pero, muy dentro de ellos, o sea, no, no tanto como lo que es la música, sino saber de dónde son, qué les dio por estar en esto de la música. Ahora acá, Guapanito, ¿cuánto tiempo tiene usted en la música? Porque también ya tiene varios añitos en esto, ¿eh? Entonces, fíjense que todos aquí, estos muchachos, son de ahora sí que de hueso colorado, les encanta la música, desde chiquillos a todos. Sí, pues prácticamente toda mi vida he estado en esto de la musicada, pero aquí en el grupo tengo como un año, pero pues bien al gusto. Al principio como que le pensaba porque lo mío era la banda y después otro género, ¿no? Pero ya al estar en el grupo, no, pues es una chulada y me gusta más porque la gente nos acepta bien. O sea, nos da, tenemos las puertas abiertas, creo yo, con la gente porque se nota. Y bien al gusto tienes el desafío y por para adelante.
Eso sí, mire, sí, es cierto, porque es muy difícil estar en medio de la música, pero con el carisma, con las ganas, con el amor que le tiene uno a la música, o sea, se gana uno al público y se entregándose día con día en el escenario. O sea, es muy difícil a veces pararse en un escenario. Y cuando ves que no convences a la gente, a veces claro, usted le ha tocado que dicen, no, ahora aquí tocamos, ahora esto, ahora el otro, y a veces cuando el público es bien difícil, no hay ni qué hacer, pero estamos a echarle ganas uno con la actitud de gustarle al público hasta que se logre el objetivo. Muy bien, sí, Luis. Lo que pasa es lo que le comentaba yo. Ese tema, los muchachos no me dejaron mentir que lo tocábamos en cualquier evento, ¿verdad, muchachos? Y luego cualquier persona, o mayor, o muchachas, ¿cómo se llama esa canción? Pues las calles de tierra. Muchos la identifican por otro nombre, ¿verdad? Entonces nosotros estamos haciendo un tributo, por decir, al grupo, a nuestra comunidad, nos avergonzamos de nuestras raíces. Este disco, como le digo, ya estamos por completarlo, nos faltan 2-3 temas, lo vamos a lanzar. Y la gente es la que nos va a decir qué rumbo vamos a seguir, porque vamos a meter una canción romántica, una canción de Efraín, una canción mía. Este disco ya lo tenemos por los correos que le comentaba de la gente de la ermita. Ya el disco que viene lo vamos a meter ya variado con cumbias, como es un grupo ya la gente va a decir qué es lo que vamos a seguir, con qué ritmo de música o qué gusto de música de la gente. Eso sí, yo, como le digo, la gente es la que manda. A ver, por acá el compa Omar, del tiempo que ha durado, que has estado en la banda, y pues nos conocimos en las bandas también, y pues como dijo tu papá ahorita, que empezabas desde chiquito, estabas ahí con él y todo. ¿Por qué te gustó la música? O sea, ¿por qué te...? Bueno, el preguntar por qué, pues eso es obvio, ¿verdad? El papá pues toda la vida en la música, pero hay veces que nuestros hijos no siguen nuestros pasos, no les gusta lo que nosotros hacemos, o dicen, no, yo quiero estudiar, yo quiero ser un licenciado, un arquitecto, que igual también se vale, pero hay veces que les gustan las dos cosas. ¿Tú por qué te decidiste a la música? Pues yo pienso que eso ya es algo que traemos en la sangre, pues, y pues por la familia, por mi padre, y siempre estamos ahí como que, pues yo me agarré, y sufrí, ¿verdad? Sufrí un poquito para ganar, pues para enseñarme, y creo que lo logré, a pesar de que pues eso fue un poquillo, y pues aquí estamos batallando, que pues, primero con mi hermano, no, que no quieren músicos, y ya, desde que salen todos músicos, ah, y no, pues pobre, ahí, es la primera, ¿verdad? Y después pues que nadie te quiere decir o cosillas así, pero lo logras, y es bonito, se siente bonito, y más que nada la gente que te apoya. La verdad, pues, sí se asombra uno, porque es tan poquito tiempo, pues, bueno, pues, estamos un año, y la gente nos ha apoyado muy bonito, y pues, da mucho gusto. Fíjate que sí es cierto, eso que ahorita que dices de tu mamá, que todos le salieron músicos, pues por una parte qué bueno, porque siguieron el ejemplo de su papá, y pues la música, ahora sí, como yo, hay un, no sé si es un escrito, un dicho o algo, la música es el alimento del alma, porque pues estás triste, estás alegre o lo que sea, y la música te alivia, te ayuda a olvidar. O sea, como en situaciones tristes, pues te desahoga, te... Yo pienso que si no existiera la música, yo pienso que muchos días de los que estamos aquí no estábamos, de la pura tristeza ya nos había llevado, ahora sí, como dicen, la tristeza, ¿verdad? Por no decir más feo. Pero ahora, pásame por acá el micrófono a ser un compañero. ¿Cuánto tiempo tienes tú en la música? ¿Por qué te dio por entrar a...? Unos 18 años, 19 años. Tengo tocando nomás en el puro instrumento bajo eléctrico. Primero toqué con un grupo que se llamaba Contacto, londinense. Pero eso pasó y me dio la oportunidad de entrar aquí con ellos. Y aquí andamos. Después hice un norteño, pero igual no fue bien, o no fue la misma suerte. Y me dio la oportunidad con ellos. Ahorita aquí andamos con Juan García. Y ando a gusto con ellos. Pero sí, ya tengo varios años también. Fíjense que ahorita lo que dice este muchacho, que anda a gusto, eso es lo que yo pienso que es lo primordial en cualquier agrupación, andar a gusto, porque como ustedes saben, y pues todos lo sabemos, ¿no? Las envidias siempre, donde quiera las envidias, pero no se trata de eso, se trata de, por ejemplo, ahorita en este año que ya tiene el grupo de desafío, o sea, que ya como grupo, la agrupación de ustedes, yo pienso que debe de ser así, que se la lleven bien, que hagan relajo, que convivan. Igual les digo lo mismo también, aquí siéntanse en su casa, ya no se me pongan nerviosos, no le hagan porque están las cámaras ahí, todos ustedes tranquilos, aquí en su casa, ustedes desahóguense, suspiren, relájense. Y pues más que nada eso, ¿verdad? Llevársela bien,
y en la, a la hora de los ensayos, ya se la saben, el verano y toca, pero a la hora de la presentación, pues todos bien. Yo lo conocí hasta acá, compa Lalo, pues ya ni para qué les digo, ¿verdad? Ni Lalo es bien, ¿verdad? Entonces, pues sí, echarle muchas ganas, muchachos, y a ver, paso el micrófono a otro muchacho por allá. O si quieres decir algo, no sé, algún saludo también que quieran mandar para la gente que lo siga. Saludos por allá para Texas, para allá para también para Illinois, y con toda mi familia que me están viendo. Y si no, pues también tenemos saludos para todos ellos. No, eso sí, de que lo van a ver. Para todos para allá. De que lo van a ver, ahorita a lo mejor no hay mucha gente, pero porque estamos iniciando también con esto del programa, tenemos poco de iniciar, al rato esperemos tener más audiencia, pero igual, pues ustedes saben, los videos, las transmisiones en vivo, pues se quedan ahí, y alguien quiere verla, la ve más al rato, pasado mañana, lo que sea, de que las van a ver, los van a ver, van a ver los saludos, y ahí está por ahí, me dice Carmela Landeros, dice gracias por compartir, a Luis Miguel, saludos a todos los de la banda, y mucha suerte a todos los de la ermita, ahí está, saludos, son del grupo... El grupo de desafío, ¿no? Bueno, para eso van a conocer bandas, que son muchos muchachos. Pues puede decir, ¿no? Algo así como tipo tecnomando, ¿no? Pero pues es grupo de desafío. Amelia Flores, que canten, ahí están, saludos. Ya están pidiendo que canten, ahorita nos van a conversar también con una cancioncita. A ver por ahí, mi compa, ¿cómo? Javier. Mi compa Javier, ¿verdad? ¿Qué es lo que toca Javier aquí en la luz? Ejecuto la trompeta, ya tengo más o menos alrededor de 10, 12 años yo en la música, empezamos. Unos primos, yo, mi hermano, estudiamos, éramos alrededor de 7 compañeros también y empezamos así un tipo tamboracito, ya según pasando el tiempo, pues cada quien agarró rumbo y nos fuimos juntando con una que otra banda y así pues poco a poco hasta que nos vamos aquí a compañero Lalo, Omar y me hicieron la invitación aquí en el grupo y pues gracias a Dios. Aquí me ha gustado cómo trabajo. Y fíjense, ahorita que dicen eso de que se encontraron acá con Palabra y los invitó a la invitación. A veces es difícil separarse de una agrupación, ¿verdad? Por ejemplo, como ustedes, dado que duraron en la banda tantos años y que, pues, ahora sí que, como luego dicen, tenemos que volar por otro lado. Hay veces que dicen, hasta aquí ya llevo este tiempo de estar aquí, ahora vamos a hacer lo que yo tengo ganas de hacer. Y pues es difícil a veces separarse de las agrupaciones que ya estaban antes de las bandas. Y pues ahora sí que, a ver, pásale por ahí el micro al compa Jaime. Jaime, ¿cuántos años tiene? Ahora no, así que lo voy a decir, Jaime, pues desde que nací también, ¿verdad? De la banda, Jaime. ¿Desde que tenés cuántos años? Desde que tenía yo aproximadamente 10 años. Empecé ahí a con una agrupación, pues con bandas pues. Y hasta ahorita sigo robando. ¿Y qué es lo que le tocas tú? Pues a toco tarola, pero aquí pues a qué malo robando en la batería. ¿Y qué te ha dejado de experiencia en este año que tienen juntos? ¿Sí te ha gustado la idea de todos los demás, de Lalo que te invitó? ¿O dices, no, a lo mejor no me gusta, o me gusta más la banda, o qué tú dices? No, fíjate que pues es un estilo muy diferente. Se siente raro, ¿verdad? Porque todo el tiempo en tu vida en las bandas, pero no, ando bien a gusto aquí. Me hicieron la invitación, aquí ando bien a gusto, y aquí pienso seguir buen rato con ellos. Como bien, fíjense que yo a Jaime también, como igual a Lalo, a Omar, a Efraín, los conocí en la banda Santa Cecilia, que ahí mismo fuimos compañeros un tiempo, que también me hicieron, ahora sí que me hicieron el favor de ayudarme a debutar ahí en la banda Santa Cecilia, y pues es una también una experiencia muy bonita, porque pues como dice Jaime, a veces es difícil dejar lo que siempre has hecho, y uno que siempre ha sido grupero, siempre ha sido romántico, Lalo, pues no me dejaron mentir también que a veces es difícil. Lalo me decía cuando estaba en la banda, cántele la voz, échenle la voz por la vida, me regañaba Lalo, pero pues sí sirve, me sirve a uno todo eso. Lalo de hecho me enseñó a echar segundas, yo no sabía segundear, cosa que le agradezco también a Lalo, porque yo pues es lo que le digo, a veces uno canta, como decía mi papá, en paz descanses y las ranas cantan, pero no nomás es cantar, o sea, es también darle bien en la tonada y todo. Ahora como le digo, Lalo, ahorita que están con grupo desafío, ¿Qué más presentaciones tienen para estos días? Porque me imagino que ha llegado varios trabajos, porque hemos mirado ahí por medio de las redes de las páginas sociales que tienen algunas presentaciones y han tenido algunas presentaciones. Si nos puedes comentar dónde van a estar próximamente. Sí, como no, próximamente vamos a estar en el Niño Jesús, también allá para el lado de Montescobedo, tiene la de Romo, por ahí tenemos algunos eventos aquí en Jerez, para la semana que viene, por aquí en la Alameda. Tenemos algunos eventos por acá con el compa
Nico Nava, su cumpleaños, acá con el compa Kiko, vamos a ver. Ahí están invitados para que vayan el martes, parece, ¿verdad? El martes, Luis. Y como les digo, pues también quiero mandar un saludo muy especial, pues para toda la gente de la Unión Americana, para todos, la gente que nos está viendo, la compa Juanito García, su papá, a mis hermanas por allá, a mis cuñados, a todos. Un saludo muy especial para mi compadre Antonio Pereira, que también fue parte de nosotros, pues, en Cosmos, pues él fue mi segunda voz por 10 años, ya. Al compa Magui también, el saludo también ahí, compa Roque de Banda La Grande, a todos. La verdad, pues nos da mucho gusto compartir con usted, compa Luis, porque la verdad, uno se adapta a todo. Usted se acuerda que si lo regañaba y si le decía, es como le digo hoy, toma, pues es que es por bien de ustedes. Mira, la segunda va aquí, a lo que uno más o menos se da una idea, ¿verdad? Entonces, con el tiempo que uno tiene, yo pienso que sí. Sí, a medida que les diga uno más o menos cómo va a ir, ¿verdad? Eso sí, no, como les digo, sí, ahora es que le agradezco de verdad, porque pues uno sabe cantar, porque a veces ya uno nace con eso de que ya lo traes de cantar, pero a veces le falta uno aprender más cosas, cada día se aprende algo nuevo, y pues ahora sí que aquí tenemos al grupo de Desafío, y nos están pidiendo por ahí que canten, dice Denis Castro, hola, ellos me dicen, no van a ver, miren, de hola, a ver, ¿no? Están ahí. Y también queremos mandar un saludo para mi compadre Jorge Corrales, que también tuvo su tiempo aquí con nosotros, y también nosotros para mi compadre, que lo queremos mucho aquí en el grupo, a mi compadre Jorge Corrales también, un saludo bien especial para él, y para mi comadre y toda la familia, ¿no? Y para toda la gente que nos está viendo, pues la verdad, es un honor, Luis, estar con ustedes, y les deseo mucha suerte, así como estamos iniciando con el grupo, también a usted, a mi ahijado Manuel Pereira, que tiene su máster, que la verdad viene fuerte también, muy recomendable sus videos y todo, la verdad un trabajo muy, muy especial, y la verdad pues vamos con todas las ganas del mundo. Como le digo, ahorita este disco lo estamos haciendo casi más bien como en la comunidad, vamos, entonces ya unos dillitos más hay que grabar el tema de Efraín, completar el disco, y luego ya nos vamos a ir a lo que la gente se adapte a nosotros. Sí, si es carrero de caballos, no nos importa. Lo que queremos es que la gente disfrute de nuestra música. Eso sí, qué bueno que dice eso también, Lelo. Y aquí que nos menciona por aquí al compa Manuel Pereira, que lo tenemos aquí de visita también. Y vaya que se avientan buenos videos, ¿eh? También un saludo para Manuel Pereira y para su acompañante también, que está empezando con él también. Bueno, sí que todos estamos empezando en todo, ¿verdad? Mucha suerte para todos. Y que nos sigan en el programa Ayer y Hoy, un programa de entrevistas y entretenimiento. Estamos tratando de que la gente de aquí de Jerez vea los talentos que tenemos aquí en Jerez y a los alrededores, en las diferentes comunidades de aquí de Jerez, como es la Ermita de Guadalupe, donde han salido bandas muy buenas, grupos muy buenos también, como ahorita grupo Desafío. Y pues no sé si nos si alguien quiere decir alguna otra cosa, saludos a alguien, si quiere mandar saludos, igual también si el compa Manuel Pereira nos hace el favor de pasar para que diga qué onda con esos videos, ¿de dónde saca tanta imaginación, hombre? ¿Por qué? O sea, ¿por qué A ver, pásalo para acá y un aplauso para Manuel Pereira, hombre. Ahora acá, ¿cómo ahora que nos diga? Luego, pidiéndole arrebatar por acá el micrófono, ¿verdad? Bueno, pues, gracias, Luismi. Quiero aprovechar el momento para dar por acá el agradecimiento a los muchachos del Grupo Desafío. Sobre todo, pues, por la confianza que han tenido hacia la empresa Master Promotion, en la cual, bueno, pues, hemos tratado de impulsar música de la que tenemos aquí en Jerez, Zacatecas, por ahí. Qué bueno que tocamos este punto, porque es un punto muy especial. Nosotros estamos tratando de impulsar a la música de Jerez, y sobre todo pues a la música de nuestras raíces, como lo es el Grupo Desafío, que bueno, pues con su primer sencillo que lanzaron, siempre tuvieron por ahí en alto el nombre de la Ermita de Guadalupe. Yo me di cuenta que bueno, pues la respuesta fue inmensa por parte de los paisanos, por parte de toda la gente que bueno, pues se sintió identificada, de la gente que no ha regresado a su rancho después de muchos años, y bueno, pues la verdad es que me da mucho gusto. Y quiero decirles que bueno, pues nosotros tratamos de impulsar la música de aquí de Jerez, porque es la música que a nosotros nos representa y la música que a nosotros nos da una imagen a nivel nacional e internacional. Y Grupo Desafío, la verdad, que es un grupo que desde sus inicios siempre han tenido una disposición muy buena, siempre han tenido las ganas de salir adelante. Yo pienso que mucha gente que no los ha escuchado debería de darse la oportunidad
de en algunas de sus presentaciones acudir, escucharlos, y claro, pues posteriormente, si tiene por ahí algún evento en el cual quisieran tener buena música, pues está disponible esta gran agrupación. La verdad es que yo les doy una felicitación a este grupo, por ahí el talento que tiene mi padrino Lalo García, que bueno, pues como ustedes lo estuvieron comentando ahorita, son muchos años de trayectoria los que se tienen. ¿Quién no recuerda el grupo Cosmos? Que bueno, pues la voz original fue la de mi padrino Lalo, y el día de hoy, bueno, pues con este proyecto del grupo Desafío, han estado saliendo adelante y me da muchísimo gusto. Gracias también por aquí a Luis Miguel por el espacio que se les da, por la oportunidad que les brindan de llevar su música a la gente que los ve, pues a través de las fronteras, tanto en Jerez, Zacatecas, en el país en el cual habitamos, y también por supuesto a la gente de Estados Unidos, que estoy consciente de que nos están viendo. Así que gracias, y a nombre de Master Promotion, una felicitación especial por aquí para nuestros amigos del Grupo Desafío. El aplauso a nosotros mismos. De Manuel Pereira, saludando por ahí, y como les digo, vean los videos, vean los videos que se ven de este muchacho, porque ahora sí que hay talento aquí en Jerez. Como les digo, Manuel Pereira, pues ya lo conoce mucha gente, y hijo de Tony Pereira, y ahora hijado acá del compa Lalo también. Entonces fíjense nomás cómo se va juntando el talento jerezano acá, el compa Efraín, compositor. Omar desde chiquito empezó la tocada acá, el compa Nico también, o sea, todos somos talentos muy conocidos y jerezanos, que es lo bueno. O sea, de aquí de Ermita Guadalupe también, o sea, el video de Ermita Guadalupe es lo que ahorita que estamos diciendo de lo del video, las tomas que hicieron se ven, pero está llegadoras el video, y yo pienso que por eso lleva todas las vistas que lleva el video, porque está muy muy llegador, y como dice usted, Lalo, es del pueblo, es del rancho, es para que la gente que está en los Estados Unidos no se olvide de sus raíces, no se olvide de la tradición, no se olvide de dónde salieron, de dónde se fueron, porque aunque están allá, y ya todos los que han estado allá lo saben, que es triste estar en los Estados Unidos, aunque vayas a veces por promoción a la banda que andes, o de que te vayas a vivir un tiempo allá, o extrañas, ahí está, para que se acuerden, ya nomás lo que gritas, como pararlo ahí, para que se acuerden, porque ¿estamos allá en la luz, sí o no? Sí, así es. Y extrañas hasta la tierra, como dice uno, sí o no, porque ya ni siquiera eso a veces se siente igual que aquí en México. No, sí, por eso es lo que le comentaba yo hace unos momentos. Todo esto va hecho especialmente para toda nuestra gente, para todo género, ¿no? Entonces es lo que le comentaba yo ahorita, es como en un baile. Usted ve que no baila cumbia, pues no les toca. Entonces en esto de nosotros, la gente es la que nos va a guiar en nuestra carrera que iniciamos apenas. Si es corrido o si es tema así, no hay problema, lo vamos a hacer como Dios nos dé licencia. Primeramente Dios, Él es el que nos va a guiar, y ustedes que nos hacen el favor de mandarnos al aire por sus programas, y la verdad, pues estamos muy contentos todos de participar en su programa. ¿Sabes? No, pues nada, muchísimas gracias al grupo de San Río, Ermita Guadalupe, gracias por estar aquí con nosotros. Y miren que nomás que están diciendo ahí, dice, saludos, gracias por ir, saludos de Santa Clarita, dice José Cristo Soriano, felicidades, arriba la ermita y Jerez. Denis Castro, Jerez. Yeah.
desafío, miren nomás, los tenemos aquí en vivo para todos ustedes, la gente que nos va a mirar más al rato, ya cuando lleguen de comer, ya cuando se vean en la noche, no sé, que tengan un ratito libre para que se pongan a ver ahí la entrevista de los amigos de la Ermita de Guadalupe, Grupo Desafío, aquí con el compa Lalo, miren más acá, todos los chavos echándole ganas. Dice por ahí, ¿qué dice? María Carrera, que dice saludos para, a ver, leí que no le llego ya. Para todo el grupo, en especial para Pablo. Ah, ándale, está, ¿quién es Pablo? De no, Pablo, no, no, no. Ah, allá, está, acá está escondido, no se alcanza a ver, porque sí se ve, ¿no? Ahí está, no, por ahí atrás. Bueno, pues les digo, estamos empezando, esperemos, si tenemos la idea de hacer esto en una, era una, pues más grande la tabla de San Rafael y todo, pero no se pudo. Ahorita estamos improvisando, pero igual lo que queríamos era que ya saliera esto en este tiempo de ferias, antes de las ferias, para dar a conocer a los grupos que tenemos aquí, a los talentos de aquí de Jerez, de Ermita Guadalupe, de los alrededores, porque vamos a tener muchos invitados, como les decía, tanto en la política, tanto en la escritura, en la de todo, vamos a tener de todo, gente de ayer y de hoy. De ayer, gente que en aquellos tiempos inició en lo que haya iniciado, de hoy, que están iniciando en lo que están iniciando, pero queremos invitar a todo el mundo, a toda la gente, para entrevistarlos, para que la misma gente de aquí de Jerez conozcamos lo que tenemos aquí en Jerez. Miren nomás el talento que tenemos. Eso no lo sabíamos del Grupo Desafío. Yo escuché por ahí que el Grupo Desafío me llamó la atención. Me metí al Rey, me metí a YouTube y dije, ah, caray, yo los conozco. Yo los conozco a todos, miren nomás. Y hay que invitarlos. Ya habíamos hecho la invitación desde algunas semanas, pero por ahora sí que asuntos de trabajo, acá que el compa Lalo andaba bien ocupado también. Pues no se pudo. Ya los tuvieron ustedes aquí a Grupo Desafío de Ermita Guadalupe. Esperemos si les haya gustado esta entrevista. Muchachos, ¿algunas palabras para que se despidan de la gente que los está mirando? Acá, compa Lalo, empezamos. No, pues saludo para toda la gente, ahí para mi comadre Simona, que está por allá en Chicago, a Lucecita, ese Soriano también por allá en Wendover, Nevada, al compa Nico Nava, que está por aquí acompañando de Jenker de Zacatecas, compa Nico, el saludo especial para aquí de parte de sus amigos del Grupo Desafío, y pues aquí paso el micrófono por acá a los más integrantes para que sigan mandando saludos. Bueno, sí, pues la verdad queremos agradecer a la gente que nos ha apoyado. De verdad se siente bien bonito tener ese apoyo de la gente y ojalá y pues sigamos igual y pues vamos para arriba, la verdad. Y aquí le pasamos a mi amigo Rafael. Sí, pues de verdad gracias por el apoyo, por los comentarios que hemos recibido el día de hoy de ustedes. Saludos para todas las razas de Long Beach, de Wendover. De verdad gracias por su apoyo y nosotros nos despedimos. De verdad fue un gusto estar aquí esta bonita tarde. A ver, yo quiero mandar un saludo ahí para Estados Unidos, para Las Vegas, allá para mis tías, para mis tíos, allá para mi abuelo, para mis tías allá en Reno, Nevada, y a mis tíos. Para la gente de Wendover, Santa Bárbara y toda la gente por allá que me conoce, un saludazo a todos de parte de su amigo, el Batata. Ahí estamos. No, pues muchas gracias, yo también por ahí, para toda mi familia que está allá también de aquel lado, para Juan Carlos Carrera, que se dedica allá en Springfield, Missouri, para mi mamá, para Lupita, para la Laura, para todos por allá, y todos mis tíos que también rican por allá. Gracias y ahí estamos, y puro para adelante, gracias. Un saludo para toda la musicada de aquí de Jerez, que decían que no se va a hacer, y miren, aquí andamos en pie de guerra, haciéndole temblar los pies a muchos. Eso es todo. Pues nomás agradecer a la gente y mandar un saludazo también para toda mi gente de Chihuahua, que andan unos aquí de vacaciones, y pues para que vean que no me tiran, aquí los van a ver. Dámelo. Y a mi hija, Leslie Janet, que por ahí me está viendo, saludazo, mi hija, ya ven, si se arma uno. Eso sí, se ve con ganas acá el grupo de Santiago, ¿eh? Bueno, ya hablaron todos, ya saludaron todos, y como les digo nuevamente, pues muchísimas gracias, especialmente al Grupo Desafío, a todos en general, al compa Lalo, a Omar, a Reina, a Nico, a todos, a Jaime, ¿cómo? ¿Javi? ¿No? Fabio. ¿Y quién más acá? Javier. Sí, iba a decir Javier y luego Fabio, nos quedamos en la cama, como un día. Bueno, pues muchas gracias a todos ellos, gracias a ustedes que nos están mirando, yo sé que nos van a mirar más al rato, yo sé que nos van a apoyar tanto a nosotros con las entrevistas, a ellos, pues ya ni se diga, porque pues nomás, como les digo, porque vean las vistas en sus videos que están ahorita promocionando el video de las calles de tierra, que como les digo, muy llegador, ha tenido muy buena aceptación, y yo he leído todos, se puede decir que la mayoría de los comentarios, fíjense que al parecer a veces piensa uno que no estamos en eso, pero estamos en todo, ¿eh?
estamos en todo checándolos y por eso hicimos esta invitación, gracias que el compa Lalo dijo que sí, gracias a los muchachos que se animaron a estar también en vivo aquí con unas canciones para ustedes. Y pues muchísimas gracias. ¿Lo más quieres decir algo? Sí, yo también lo más quiero dar las gracias aquí a los compañeros que pues la verdad de primero es un poco difícil porque pues los aventamos de abajo y están al pie del cañón los carajos y pues se siente bien bonito, la verdad es como una segunda familia y pues gracias a ellos, verdad, que tengan esa como esa, se expresen así de nosotros, la verdad, o sea, nosotros lo que queremos es que trabajen a gusto y pues gracias compañeros, verdad, que están aquí contentos con nosotros y ojalá y pues sean muchos años más, la verdad, y muchas gracias, ¿verdad? Alberto, muchísimas gracias a toda la gente que nos miró y los, como les digo, los que nos van a mirar más al rato, el video se va a subir también a YouTube para que se vea con una mejor calidad. Por ahí está, eso es para YouTube, para que saluden a la cámara ahí, muchachos. Saludazo ahí de Grupo Desafío, ahí estamos en todas las redes, en todo el mundo para que nos vean, para que vean y apoyen al Grupo Desafío de Ermita Guadalupe. Nos vamos y nos despedimos con el grito de guerra. ¿Cuál es el grito de guerra del Grupo Desafío? Nosotros somos Grupo de Desafío. Nos vemos, hasta la próxima. Voy a olvidarme del rancho, siempre voy a sentirme orgulloso. Como extraño las calles de tierra, cuando bebíamos agua del pozo. A las cuatro cantaban los Ermita de Guadalupe, oiga. Un pedazo de tierra sembrado, cuatro vacas y un puerco en engorda. Una yunta jalando el arado y mi apá desgranando mazorcas. Un comal con la leña del cerro y mi abuela torteando a las siete. Los frijoles sirviendo en la olla y mi abuelo afilando el machete. Pero un saludo para toda la gente de la Unión Americana para que se acuerde de su rancho, oiga. Viejo y maltratado, tres camisas y dos pantalones. Los guaraches ya están desgastados, pero no me avergüenza ser pobre. Nunca voy a olvidarme del rancho. Siempre voy a sentirme orgulloso.